cómo resistirse a un documental que trata sobre los clichés de Hollywood en clave de humor y con una serie de rostros conocidos más que atractivos. La verdad es que si te gusta el mundo del cine es prácticamente imposible, pero el problema es cuando descubres que, para tu desgracia, en este especial de una hora de Netflix se habla más de la corrección política que de cine. Ya sabéis, es Netflix, van a aprovechar cualquier oportunidad para recibir el aplauso fácil y amoldarse a los tiempos que corren. Pereza. La verdad es que como cinéfilo que me considero, ya os adelanto que este especial no merece la pena, ya que no aporta absolutamente nada del mundo del cine y nos cuentan lo que ya sabemos. Y bueno, se desaprovecha a sus invitados de forma deplorable, por lo que podemos hablar ya de unas grandes decepciones del año, porque se había vendido de otra forma y al final no es lo que es. Vaya, qué sorpresa, Netflix, no me lo esperaba. El documental denuncia el racismo, la homofobia y el machismo, que es algo que nunca está de más, pero creo que se han equivocado de formato, ya que estamos hablando de los clichés de Hollywood. Y me parece que es mezclar las cosas. Yo quiero que me habléis de los clichés de Hollywood, de cine, y nos echamos unas risas de la mano de Rob Lowe. No que estén ahí unos cómicos con un palo metido por el culo, diciéndome lo que me tiene que parecer mal. Y hablando de racismo, cuando de su boca salen cosas bastante lamentables. Y si no lo digo, reviento. Que bueno, es algo que ya sucedió en la historia de las palabrotas, presentado por Nicolas Cage, que se las prometía como una serie documental cargada de mala baba. Al final no, volvieron a soltar el discursito. ¿Cómo no? Y bueno, a mí me parece estupendo que haya críticas a errores del pasado, por supuestísimo, otra cosa me dejaría muy mal lugar. Pero es que en los dos programas citados, los dos presentadores eran hombres blancos y heterosexuales. Y no tiene nada que ver con lo que están vendiendo. Porque si tus entrevistados te están diciendo que Hollywood está plagado de hombres blancos y heterosexuales y luego los propios programas los presentan hombres blancos y heterosexuales, a lo mejor soy yo que me estoy volviendo loco, pero bueno, la doble vara de medir de Netflix da para una serie de 3 temporadas. Que oye, que si quieres el aplauso, que sea con todas las consecuencias, cogiendo a esos cómicos que no tienen ninguna gracia y los pones a presentar tus shows. Y verás quién lo ve, tu programita, lo verás. Y bueno, es gracioso porque una de las invitadas es la maravillosa Florence Pugh, que me encanta, y participa en una producción en la que se critica el machismo de producciones Marvel, como Black Widow, el personaje, mientras ella está comentando cosillas. Me parece brillante, de verdad, es increíble. Y bueno, lo de que cómo critican películas como Green Book o La Milla Verde por ser racistas, eso lo dejamos para otro día porque es que no me quiero encender, de verdad. Y bueno, Rob Lowe es un fabuloso maestro de ceremonias, un total acierto, y eleva un poquito el deplorable nivel del especial. Y bueno, llegados a este punto, seamos sinceros, el punto de partida era espectacular, se podía haber hecho algo desternillante, pero no, han preferido ir a lo de siempre, y a lo que la generación de cristal está demandando a gritos. Pues muy bien, pero tenéis vuestras series y películas para ello, para la denuncia, que ya digo que estoy totalmente de acuerdo. Pero si veo el ataque de los clichés de Hollywood, quiero ver el ataque de los clichés de Hollywood, no el ataque de la denuncia social, del racismo, homofobia, tal. Yo todo eso ya sé que existe en Hollywood, y lleva años sin denunciarse, y ahora es el momento perfecto. Pero joder, no me arruinéis estos espectáculos, y más con gente que tiene la misma gracia con bocadillo de lechuga, arruinándome el especial. Por favor, no. Y bueno, otra decepción de Netflix. Muchas gracias.